Hola, mis guapísimas y guapísimos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. En esta ocasión es una colaboración muy especial con mi amiga Rosa Sandoval. Aquí abajito en la cajita de descripción les dejaré el enlace a su video y a su canal. Ya muchas de ustedes la conocen, es una chica muy talentosa, me gusta muchísimo lo que hace. Y ya hace tiempo que tenemos esa amistad y hasta el día de hoy se pudo realizar esta bella colaboración. Espero que el diseñito sea de tu agrado, amiga. Al igual que de todos ustedes. Comenzamos. Mis uñitas ya las tengo preparadas. Previamente son uñas de práctica, por eso no les hago el paso a paso desde inicio. Aquí yo ya tengo listas mis uñitas porque van a ser uñas provisionales. Lo que hacemos es pegar nuestro tip, el cual vamos a utilizar, que es un estileto. Voy a hacer lo mismo en todas mis uñitas, pego mis tips. Ya que están listos, lo que vamos a hacer con una lima 100-100, vamos a devastar un poquitín lo que son laterales para que no quede ancha nuestra uña. Y también vamos a rebajar un poquitín la unión entre la uña natural y el tip. Entonces hacemos eso mismo en todas las uñitas, limpiamos perfectamente con nuestro bledo. En una aplicación normal ya tendríamos que haber preparado nuestras uñitas naturales, pegar nuestra tip y utilizaríamos tanto nuestro pH nivelador como nuestro True Bond. En este caso que estamos utilizando el dúo de Fantasy en una aplicación normal. Yo aquí no lo utilizo porque, como les comento, son uñitas de práctica, entonces pues no tienen ningún caso hacerlo. Por eso aquí les estoy mostrando qué es lo que utilizarían. Ya listas nuestras uñitas, ya le habremos aplicado nuestro True Bond. Vamos a empezar con nuestra aplicación. Estaremos utilizando estos acrílicos, como es un rosita, el negro, y estos acrílicos de decoración en matiz Rose Gold. De hecho son de la colección Rose Gold de Fantasy Nails. Entonces procedemos con lo que es el paso a paso de nuestro diseño. Estaré utilizando este pincel Kolinsky número 10. Es muy práctico. Comenzamos. Tomamos nuestro primer acrílico, en esta ocasión es el rosadito, que va a ir en nuestro dedito anular. Vamos a tomar una perlita, esperamos a que otro nivele un poquitín, como se ve aquí en la imagen, y colocamos nuestra primer perlita, que es de medios hacia borde libre. Barremos flotadito nuestro pincel para no llevarnos todo el producto, sino más bien irlo acomodando poco a poco que quede una aplicación uniforme. Presionamos un poquitín hacia atrás para que se desvanezca y la siguiente perla se integre perfectamente. Tomamos nuestra segunda perlita, que la vamos a aplicar un milímetro antes de cutícula. Posicionamos, extendemos para que quede perfectamente cubierta nuestra uñita natural. Empujamos un poquitín hacia cutícula y a la vez hacemos el sellado. Y también de una manera flotadita jalamos nuestro acrílico hacia punta para que se integre perfectamente ambas perlas y no se vea la división entre una perla y otra. Si vemos que nos hace producto un poquitín, tomamos otra perla más pequeña, le damos ese nivel en lo que es nuestro ápice para que quede perfectamente estructurada nuestra extensión. Recuerden que entre más largo, mayor zona de tensión. Hay que fortalecer lo que es nuestro ápice para que no se nos vaya a trozar nuestra uña, porque duele muchísimo cuando no tiene un buen ápice, que es el que sostiene todo lo que es la zona de tensión de una extensión larga. A menor largor, menor ápice. A mayor largor, es mayor la zona de tensión. No sé si me de explicar. Cualquier duda, déjenmelo en los comentarios. Aquí le aplicamos una última perlita de punta hacia cutícula para darle ese nivel y quede perfectamente uniforme nuestra uñita. En la uñita del dedo medio estaremos utilizando este bello acrílico de la colección Rose Gold de Fantasy Nails. Es un acrílico muy bonito. Igual aplicamos nuestra perlita,
barremos perfectamente nuestro acrílico de área de cutícula hacia borde libre. Cuidamos perfectamente de no manchar piel y si llegara a ser el caso, limpiamos nuestro pincel y limpiamos nuestra superficie para que no quede fuera de nuestro tip, nuestro acrílico, que no toque para nada la piel. Aquí tomamos una siguiente perlita para que se vea el color uniforme. Este acrílico es muy muy bonito, tiene muchísima luz, muchísimo brillo, muy 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 bonito, espero que les guste. Limpiamos perfectamente todo el área de cutícula si es que hubiésemos manchado. Colocamos una siguiente perla para fortalecer lo que es nuestro ápice y darle más estructura y que quede más estética nuestra aplicación, que se vea muchísimo más bonita. Cuidamos perfectamente todos los detalles, limpiamos cualquier exceso que haya quedado por ahí y en nuestro dedito índice y en nuestro dedito meñique estaremos aplicando el acrílico negro. Con muchísimo cuidado, igual tomamos la primer perla, esperamos que autonivele un poquitín porque los acrílicos que son de color sólido deben de tener otro control de humedad, si no se nos puede esparcir y chorrear si no tenemos ese cuidado. Mientras hacemos esto, les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, clicar la campanita de las notificaciones para que así cada que subamos videito puedan acompañarnos, que compartan en sus redes sociales, nos dejen sus comentarios o sugerencias y una manita arriba. Continuando con el diseñito, aquí estamos perfeccionando nuestra aplicación. Tomamos una siguiente perlita para detallar perfectamente lo que es zona de cutícula. Con muchísimo cuidado sellamos esa área y cuidamos muchísimo de no tocar piel. Sobre todo lo que son tonos fuertes como el negro, como el rojo, como el bugambilia, son tonos muy muy pigmentados y que si no tenemos ese cuidado manchan muchísimo. Entonces hay que tener precaución en ello. Limpiamos cualquier exceso y vamos viendo dónde nos va haciendo falta acrílico. Aquí, como verán, estamos limpiando perfectamente toda la superficie si es que llegamos a tocar un poquitín de piel. Barremos perfectamente y les digo que el pincel va prácticamente flotadito, no toca al 100% el acrílico, simplemente lo flotamos un poco para integrar perfectamente entre perla y perla. Aquí colocamos una última perlita de punta hacia cutícula, la barremos perfectamente para que quede uniforme nuestra aplicación. En esta ocasión, chicas, quedó un poquito largo el video, pero no quise hacerle cortes para que se aprecie perfectamente cómo es que hicimos el paso a paso del diseño. Si bien son unas uñitas de práctica, en el cual nos brincamos la preparación de las uñas naturales, sí está el paso a paso de todo el diseño. En una futura aplicación, en un próximo videito, les haré el paso a paso desde cero. Entonces aquí continuamos con nuestro dedito meñique y hacemos exactamente lo mismo que nuestro dedito índice. Estamos haciendo la aplicación de color negro, va a ser un diseño en tonalidades rose gold. Espero que les guste, al igual que a ti amiga Rosa Sandoval. De veras es un gusto y un placer poder haber hecho esta colaboración contigo. Es un diseño que me parece queda muy elegante, queda en cualquier ocasión y es muy muy vistoso, está muy muy bonito. Entonces aquí estamos flotando lo que es nuestro acrílico, integrando muy bien, acomodando para proseguir con nuestro diseño. En nuestro dedito pulgar vamos a hacer una técnica hombre, se puede decir. Primero vamos a aplicar nuestro acrílico negro que va a ser la base, como se puede apreciar aquí en el video. Igual flotamos muy bien nuestro acrílico, lo jalamos un poquitito para atrás para desvanecer esa unión y posteriormente vamos a aplicar otro acrílico de decoración de la colección Rose Gold de Fantasy Nights y vamos a hacer ese difuminado. De hecho, yo quise
que se viera un poco más lo que es el acrílico de decoración, pero sin perder ese toque negro que se va a respetar y se ve muy bonito. O sea, el juego que se hizo con estos colores, el resultado final fue agradable. Espero que a ustedes también les guste. Aquí estoy terminando de detallar con el acrílico negro para posteriormente, lo que les comentaba, aplicar mi acrílico de decoración. Lo hacemos con muchísimo cuidado. Mientras continuamos con el diseñito, les recuerdo que si son nuevas en el canal, los invito a suscribirse, cliquear la campanita de las notificaciones, dejarnos sus comentarios o sugerencias, para nosotros es muy muy importante. Si es posible, que compartan en sus redes sociales y nos regalen una manita arriba. De esa manera nos ayudan muchísimo. También, por favor, vayan, visiten a mi amiga Rosa Sandoval. Ya muchas de ustedes la conocen, la que aún no la conozcan, vayan, no se van a arrepentir. Hace unos diseños muy, muy bonitos. También mete contenido muy bueno, muy interesante. Les va a encantar. Las invito a que vayan y la visiten a su casita y vean las cosas tan lindas que ella hace. Y si son nuevos y vienen de parte de mi amiga Rosa Sandoval, sean todos bienvenidos. Espero que el contenido de esta servidora les agrade, les ayude y se queden aquí con nosotros formando esta bella familia. Aquí ya estamos en el proceso de encapsulado. Es un encapsulado muy, muy ligero. Simplemente colocamos nuestra perla, lo estamos haciendo prácticamente a una o a dos perlas. Barremos perfectamente nuestro acrílico. Esto lo que nos va a facilitar es que nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de limar. Si hacemos un buen encapsulado, ya no tenemos que estar batallando lime, lime, lime. Simplemente vamos a detallar con la lima y darle acabado a nuestro diseño. Y bueno, mis guapísimas y guapísimos, espero que no se les haya hecho tan largo el video, pero como les comentaba, no quise hacerle cortes para que se apreciara perfectamente el paso a paso de este diseño. Es un diseño bastante sencillo, es elegante, es vistoso, entonces espero que a ustedes les haya agradado. Aquí estamos terminando de encapsular y como lo estamos haciendo de una manera muy planita, muy delgadita, con mucho cuidado, entonces nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en el paso del limado. Simplemente vamos a perfeccionar laterales, punta, y prácticamente vamos a sellar lo que es cutícula con la lima para posteriormente hacer el perfeccionamiento con nuestra esponja. Ahorita a continuación van a ver ese proceso, pero realmente no vamos a perder nada de tiempo en el limado, porque como se hizo una buena aplicación a la hora de encapsular, pues ahorramos muchísimo tiempo, que eso ya con las clientas vale oro. Disculpen mi voz, chicas, pero yo sigo enferma. Checamos perfectamente si es que nos hace falta un poquitito de acrílico en alguna de las extensiones para que quede muy estética nuestra uñita. Como fue el caso aquí, estamos encapsulando y checamos si es que le hace falta producto para que quede muy bonita nuestra aplicación. Esperamos a que seque nuestro acrílico para posteriormente proceder a lo que es el limado y el terminado de nuestro set. Estaremos utilizando nuestra lima 100-100 para perfeccionar lo que son nuestros laterales y nuestra punta. Aquí les muestro la lima de una manera recta. Limamos nuestros laterales, perfeccionamos que quede muy bien definida nuestra punta, en este caso es una punta coffin. Después le damos a la punta para que quede perfectamente alineada, que quede bonita. Y con nuestra lima 150, que es menos abrasiva, vamos a limar, detallar y sellar lo que es nuestra área de cutícula para que no tengamos problemas de desprendimiento.
Son dos pasos para el sellado, que es con a la hora del acrílico, aplicar el acrílico, y a la hora del limado, que no nos queden esos bordes o escalones que se ven tan feos, que quede muy muy estética nuestra aplicación, al nivel de que llega a parecer una uña natural. Ya que quitamos todas las rayaduras con nuestra spongy, limpiamos con nuestro bledo y inmediatamente con una gasita y Synergy Wipe retiramos cualquier residuo de polvo para poder seguir con nuestros geles. Estaremos utilizando tanto un gel matificador, que es de la marca RJ, como nuestro Top Coat, que también es de la RJ. Son muy muy buenos. Este matificador queda el terminado como satinado, no tiene capa de inhibición de oxígeno, queda muy muy bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el dedo índice y en el dedo meñique vamos a aplicar nuestro matificador en nuestro dedito pulgar, en nuestro dedito medio y en nuestro dedito anular. Vamos a utilizar nuestro top coat. En nuestro dedito anular, ya de que curó nuestro gel, vamos a aplicar el efecto Rose Gold y verán qué hermoso queda. Ya que aplicamos nuestro gel, llevamos a curar la lámpara por 30 segundos si es una lámpara de 48 watts o un minutito si es de menor wattaje. Aplicamos una capita uniforme, sellamos nuestros laterales y nuestra punta para que no se desprenda nuestro gel. Cuidamos muchísimo esos detalles para que quede muy muy bonita nuestra aplicación y no se haga fea. Cuando ponemos muy poquito producto, tiende como a abrirse y entonces la aplicación queda muy muy fea, se le hacen como hoyitos. Y si aplicamos demasiado gel, se chorrea. Entonces debemos de poner una aplicación con el producto justo que necesitamos y quede muy bonito. Aquí ya curó, estamos aplicando primero a toquecitos nuestro efecto Rose Gold. Posteriormente, igual con nuestro aplicador, barremos un poquitín el producto para que quede más brilloso y todavía al final con nuestro dedito le damos esa frotadita y aún más da un brillo espectacular. Realmente queda muy bonito, la cámara no lo percibe, pero físicamente o en vivo brilla divino. Una vez que ya barrimos perfectamente nuestro efecto, lo sellamos nuevamente con nuestro top coat y metemos a curar a lámpara, igual por un minutito o 30 segundos en lámpara de 48 watts. Ya listas nuestras uñitas, vamos a proceder con lo que es la decoración. En nuestros deditos índice y meñique estaremos utilizando unos cristales de diferentes tamaños en tono dorado. Hace ese contraste al diseño y queda muy muy bonito. Espero que el resultado final les guste y lo llevan a cabo y lo recrean, pues me pueden etiquetar en Facebook. Y si a su vez les gusta hacerle alguna otra variación, simplemente son ideas y ya de ahí ustedes toman lo que les gusta, lo que no. Y es de la manera en que vamos jugando un poquitito con los diseños. Aquí estamos terminando de colocar lo que son nuestros cristalitos y el contraste de colores realmente realza muchísimo lo que es el diseño total. Entre el negro mate, los acrílicos de decoración en tono rose gold, entre el efecto rose gold y los cristales dorados, hacen una combinación espectacular. A mí me gustó muchísimo, espero que ustedes también. Y bueno, mis guapísimos y guapísimas, espero que el diseñito sea de su agrado. Si lo llevan a cabo, les comento que me etiqueten en Facebook. En la cajita de descripción les dejo los links de mis redes sociales. Les dejo el link de mi amiga Rosa Sandoval, tanto de su canal como de su video, para que vayan, la visiten y le regalen todo su cariñito. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que Diosito me los bendiga muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Besitos y bendiciones. ¡Muah!